Juan ha alquilado un apartamento y ha invitado a Carmen. Pero vean, vean cómo se conocieron nuestros protagonistas. Perdón, yo soy Juan Serrano. Encantado. ¿Recuerdan? Él se llama Juan Serrano. Ella es Carmen Alonso. Él es profesor. Ella trabaja en televisión. Los dos hacen un programa titulado Conocer España. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, con permiso. ¿Quién es? Conocer España, 3, 1, 2. ¡Acción! Con ellos hemos visitado Mallorca. ¡Sonrían! ¿Qué pasa? ¿Son ustedes novios, no? ¡No! ¡Claro! ¡Novios! Y hemos conocido la magia de la Alhambra. ¿Es usted el profesor Serrano? Sí, sí, soy yo. Yo soy su guía. ¿Hoy? ¿Ya son las cuatro? Mi compañera, Carmen Alonso. Encantada. ¿Qué tal? ¿Es usted profesora también? No, no, soy de televisión. Bueno, ¿empezamos la visita? Sí, sí, vamos. ¿Tiene usted máquina de fotos? Sí, tengo una en el bolso. Va a necesitarla. Parece Yusuf, el rey. También hemos visto la belleza y la alegría de las Islas Canarias. Con Carmen y Juan estamos recorriendo España, desde los Pirineos en el norte a la maravillosa luz de Sevilla en Andalucía. Qué bonito es esto. Me encanta. También vamos conociendo Madrid, donde vive Carmen y donde Juan ha alquilado un apartamento. ¿Quieren conocer la continuación de esta historia? Vean, vean. Hasta luego. Le gusta el apartamento, ¿verdad? Sí, es bonito. Un poco pequeño, pero... ¿Cómo pequeño? Es perfecto para un hombre soltero. El año pasado vivió aquí un pintor, también soltero. Mire, eso lo pintó él. ¿Ah, sí? Sí. Yo me sentaba aquí y le veía pintar. ¿Y esto? Del pintor. Pintaba aquí, en el apartamento. Abría las ventanas, ponía eso allí y empezaba a pintar. Ahora vive en Barcelona. ¿Conoce usted Barcelona? Sí, trabajé allí. ¿Y qué hacía usted en Barcelona? Escribía. Soy escritor. ¿Y ahora trabaja aquí, en Madrid? Pues sí. ¿Dónde ha vivido hasta ahora? En un hotel. Aquí va a estar mucho mejor.
¿Qué tiene usted ahí? Perdone. Es una botella de champán. ¡Ay, me encanta el champán! El frigorífico está ahí debajo, mire. ¿Dónde está el enchufe? Ahí detrás, pero... Espere. ¿Puede? Sí, sí. Un hombre siempre es necesario. ¿Juan? ¡Ay! Pobrecito, se ha hecho daño. No se preocupen, no es nada. ¿Cómo has entrado? ¿Y eso? El año pasado vivió aquí un pintor. Pues pintaba bien, ¿no? ¿Pero no es usted soltero? Somos compañeros de trabajo. Ah, bueno, compañeros de trabajo. Estas son las llaves, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Los dos hemos traído. Esta señora. ¿Juan Serrano? Sí, pasen por aquí. ¿Dónde ponemos esto? Ahí, detrás de esa mesa. ¿Qué son? ¿Libros? Ayer estuve 5 horas haciendo paquetes. ¿Entonces? ¿Hay más cajas? Sí, pero pocas. Uf, la última. Me duelen los brazos. Y a mí me duele todo el cuerpo. Muchas gracias. Adiós, sorpresa. Pues adiós, sorpresa. ¿Y ahora? ¡Sorpresa! ¿A qué hora empieza la fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Tu fiesta? La fiesta del nuevo apartamento. ¿La fiesta? Ahora mismo. ¿Qué tal está esa tortilla? Buenísima, me encanta. ¿Quieres? Bueno. ¿Tú quieres, Juan? No. Pásame el vino. A mí lo que me gusta es el champán. Pues no hay. Vaya. ¿Alguien ha traído champán? A ver, ¿dónde te duele? Aquí, en el codo. Voy a buscar hielo. El frigorífico está allí, ¿no? No funciona. ¿Y qué haces ahora por las tardes? Voy a clase, estudio idiomas. ¿Todos los días?
Sí, claro, todos los días. La clase empieza a las 6 y termina a las 9. Rosy, a ver, ¿qué has aprendido en clase? Bonjour, good morning, guten Morgen, buongiorno. Muy bien, Rosy. La última copa y nos vamos. Por tu nueva casa. Está riquísimo. Es muy tarde, vámonos. ¡Hola! 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 ¡Hola, Juan! Hola, mamá. Pero, ¿cuándo habéis llegado? ¡Qué pregunta! En el avión de las 10. Bueno, ¿y qué tal el viaje? ¡Estupendo! ¡Parece fantástico! ¡Bonjour, madame! Ajá. Pues, qué sorpresa, ¿verdad? ¿Quién os ha dicho...? Oscar. ¿Oscar? ¿Oscar? ¿Qué haces tú aquí? ¿No hay más? Hay agua. ¡Aquí hay champán! ¿Champán? ¿Qué? ¿Vosotros...? ¿Cómo? ¿Vosotros qué? ¿Nosotros? ¿Nosotros...? Nada. Nada, nada.